Hola, mis queridos niños y niñas, papi, mami, abuelo y abuela. Hoy es el Día Internacional de la Apraxia del Habla Infantil. Y hoy hemos querido hacer algo muy especial en nuestro canal de YouTube de manera sencilla. A veces yo puedo pensar mucho más de lo que puedo expresar. Por eso me encantan las flores. Y a través de una flor uno puede saber tanto y apreciar tantas cosas, y las flores expresan mucho, 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 mucho. Y hoy yo quería hacer un dibujo con los niños y las niñas, así es que busca tu lápiz y papel, busca acuarela, busca pintura de acrílico, lo que tú tengas a la mano para que puedas dibujar conmigo, pintar conmigo. Y ya que estábamos hablando de flores, ¿qué tal si podemos hacer unas flores hermosas que podamos hoy dibujarlas y dárselas a ese ser querido que amamos? Y es una manera también de expresarnos. Así es que estoy buscando aquí algo bien chévere para que ustedes también lo compartan con Remy. Y esto es para todos ustedes con mucho amor. Así es que ¿están listos? ¿Están listos para empezar a dibujar? ¿A pintar? Déjame acomodar todo esto para que esté listo para cuando empecemos. Déjame ver. ¿Estamos listos? Vamos a la una, a las dos y a las tres. Pintar unas rosas. Vamos a ponerla aquí para verlas. Y es bien sencillo lo que vamos a hacer. Recuerda, puedo pensar mucho más de lo que puedo expresar. ¿Estamos listos? El pincel. Cojamos y hacemos esto. También lo puedes hacer allá. Y escuché mi melodía. Voy cuidando esa alegría. Yo me pinto esta carita por la noche y por el día, y todo eso yo lo quiero hacer para que este mundo guía. Vamos a poner un poquito de blanco. Mira cómo hacemos. Son unos capullos de rosa. Miren qué lindo. Digo, a mí me parece lindo, yo no sé. Y a mi mamá también. Y escuché con alegría, yo voy cuidando esa alegría, voy llevando mi mensaje por la noche y por el día, y todo eso yo lo hago para que este mundo ría. Esto, bueno, florecita. Y escuché mi melodía, yo voy cuidando esta alegría, voy llevando este mensaje por la noche y por el día, y
y todo eso yo lo puedo hacer para que este mundo rinda, que se acabe tu tristeza, que se acabe tu agonía, porque revise pinta tu cara para que este mundo ría. Voy cuidando la alegría. Soe, ya ustedes saben, ustedes allá también lo van a poder hacer en su casita, unas rositas para alguien que nosotros querramos mucho. Muchas bendiciones para todo el equipo que trabaja con la Apraxia del Habla Infantil. Los amo, mi respeto y mi admiración. Bendiciones.